Gracias, señor presidente. La política concebida como un espectáculo, además de dañina, puede llegar a rozar el patetismo. Así comienza hoy un artículo de una dirigente del Partido Socialista de la región de Murcia en un diario regional. Y efectivamente, como les recordará en unos minutos el señor Ruiz Vivo, a la oposición y en concreto al Grupo Socialista se les emplazó para que presentaran unos presupuestos alternativos. Y ustedes han sido incapaces de hacerlo. Por el contrario, el Grupo Socialista ha concebido el trámite de las enmiendas a los presupuestos como un espectáculo propagandístico patético y como una estafa, que sería la palabra que resume las enmiendas del Grupo Socialista. No hablo ya de las tres enmiendas a la sección 13, donde en la primera incorporan 125.000 euros para la lucha contra el fraude, para arreglón seguido en la tercera quitarle 300.000 euros a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que sería la encargada de esa lucha. No hablo de la demagogia que supone que un partido socialista que se gasta en Andalucía 115 millones de euros en ese ejemplo sin par de objetividad y del tratamiento no partidista de la información, que es Canal Sur, quiera quitar 8 millones de euros al sector audiovisual de la región de Murcia para incrementar una renta básica de inserción que el Partido Popular ya incrementa este año. En Andalucía, que es la región más pobre de España, con un 37% de tasa de paro, no hay niños sin desayunar, señora García Rategui, no hay niños que van sin libros al colegio, no hay niños descalzos por la calle. Allí sí se pueden gastar 115 millones de euros en una televisión y aquí no. Tampoco hablo de la tercera enmienda, donde en un esfuerzo enorme de generosidad y frente a los 55 millones que el Partido Popular incorpora para la ciudad de Lorca en estos presupuestos, este es el tercer presupuesto donde nuestros presupuestos se vuelcan en el municipio de Lorca, el Grupo Socialista, como digo, logra repelar algo menos de 1 millón de euros, en parte, una parte del propio fondo de contingencia, para un fondo de contingencia especial para Lorca, cuando Dios no lo quiera, no debe haber nuevos imprevistos para Lorca que deban ser objeto de un fondo de contingencia especial. Hay, eso sí, señorías, hay una planificación clara, hay una presupuestación concreta, insisto, este es el tercer año consecutivo, para solventar las necesidades de Lorca tras los desastres naturales que acaecieron y, por lo tanto, no debe haber más contingencias. Señorías, hay una estafa y hay una clara intención de engaño en todas las enmiendas del Grupo Socialista. En 4.000 millones de presupuesto, quitando las dos enmiendas anteriores y quitando otro juego contable que hacen en la Secretaría General de Turismo, que se le incorpora a la propia Consejería para hacer lo mismo, quitando esos 14 millones de euros, esas tres enmiendas, el resto de las enmiendas del Grupo Socialista suman 300.000 euros. De 4.000 millones, el Grupo Socialista enmienda en esa mayor herramienta que existe, que decía el señor Oñate hace un momento, enmienda toda la política del Partido Popular para 2014 en 300.000 euros, que es lo que suman todas sus enmiendas. Esos 300.000 euros son los presupuestos que van a sacar de la pobreza a la región de Murcia, según la señora García Rategui. Es cierto que todas esas enmiendas declaran ampliables las partidas que se crean. Es cierto que el propio Gobierno o el Grupo Popular ha utilizado abrir una partida con esas características, pero cuando está prevista la llegada de unos ingresos concretos para un proyecto puntual o para ayuda de una asociación específica, como son los casos que se han puesto encima de la mesa. Pero la estafa de los socialistas está en lo que quieren hacer con esa partida abierta y con esa partida ampliable, porque aquí no estamos ante un proyecto puntual. La estafa está en que, de facto, terminan ustedes declarando también ampliable y también abierto todo lo que proponen desarrollar con ese hipotético dinero que llegaría en algún momento.
Ustedes dicen, miren, abran la partida con 1.000 euros y luego con el dinero que van a ingresar de más, con esas grandes ideas que planteo en el articulado y en la ley de acompañamiento, hagan cosas en todas las consejerías por valor de cientos de millones de euros. Han tomado todo lo que se les ha ocurrido y más, porque pedir es gratis. Lo han incorporado a esos fondos abiertos, ya lo han detallado mis compañeros, pero imagínense por un momento que se aprueban esas enmiendas al estado de gasto. Imagínense, no es demasiado difícil, son 300.000 euros, muy poca cosa. E imagínense además que decidimos ingresar 10, 15 o 20 millones con esa subida de impuestos que proponen ustedes. Bien, ¿por dónde empezamos a cumplir con esos fondos especiales, señoría? Por los parques de seguridad de la sección 11, por las infraestructuras y dentro de las infraestructuras por carreteras o por vivienda de protección oficial, por el soterramiento o por el transporte público, por sanidad, por el Roser, por el centro de salud de San Antón, por el nuevo de Algezares, por el tercero de Molina. ¿Por dónde empezamos? Por la cultura, por el turismo, por los seguros agrarios, por las universidades. Sí, señor presidente, voy terminando. Por las universidades públicas, para colegios, para institutos. Señorías, ¿por cuál de sus enmiendas, por cuál de sus fondos especiales empezarían ustedes? ¿Cuál es su prioridad? Porque ustedes no lo explican. Cuando el vicepresidente Bernal, señorías, les pedía rigor en las enmiendas, ustedes han optado por reírse de los ciudadanos. Y si me permite el presidente, en un minuto, si hay estafa en cuanto a poner sin orden ni concierto esa lista de peticiones a los Reyes Magos en cada consejería, como digo, por valor de cientos de millones, en el cómo se conseguirían esos mayores ingresos, lo que hay es directamente mentira. Y no voy a entrar en cómo conseguirían esos mayores ingresos, lo hará mi compañero el señor Martínez Muñoz esta tarde. Pero sí, permítame que les diga, y termino con esto, quienes dijeron con Zapatero que de deuda histórica nada, no pueden pedir ahora que Rajoy pague y además presupuestar esa deuda histórica. Quienes retiraron en esta Cámara deprisa y corriendo una proposición para que se actualizara la población en el 2014, o quienes dijeron que con Zapatero nos había tocado el gordo de la lotería de Navidad con la financiación autonómica, no pueden pedir ahora su modificación con urgencia y hacer que se incorpore a estos presupuestos. Quienes durante 7 años no han hecho caso a los técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal, no pueden querer ahora que se incorpore partidas con ese criterio. Y por último, quienes llevan 4 años criticando al presidente Valcárcel como vicepresidente del Comité de las Regiones y después como presidente del Comité de las Regiones, no pueden ahora hablar de lobbies en Bruselas, señor Oñate, ni de la importancia de Europa en la salida de esta crisis. Quienes llevaron a la situación nacional en la que estamos, lo que deben hacer ahora es callarse. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Ruiz Vivo. Gracias, presidente. Señor presidente.